y la, esta también, donde se va a soplar el bordecito. Sí, ya terminé. Ya, profe, ya le pintura. Ahí, retócale, mira, ahí, por ejemplo, ahí quedado participante así. Leandro. Ya está, ya terminé. Ya acertó. La mano se coloca. Ya, mira, con este pincel. Terminé. Le vas a hacer esta parte que es como una especie de. Sencillos, que simplemente son una esferita de arcilla con un huequito que es lo que produce el sonido, ¿no? Luego a esto le hemos agregado la forma de un pájaro, como hacían los moche en la antigüedad, que hacían sonidos muy agudos y pequeñitos. Entonces hemos hecho figuritas que emulan el sonido que emiten, ¿no? La forma de los pájaros, en otros casos son la forma de peces, que también son flautas. Que parecen muy sencillos de tocar, pero el momento de ponerse a tratar de sacar un sonido no resulta tan sencillo, ¿no? Es como una quena o una flauta moderna, que acá estamos acostumbrados a escuchar las melodías que ya tenemos costumbre, ¿no? Pero en estos instrumentos vamos a escuchar otros sonidos que son totalmente distintos, ¿no? Que probablemente eran los que hacían los antiguos peruanos. Este silbatito muy sencillo en su tamaño y forma, solamente hay que soplar y produce un sonido muy agudo, pero construirlo es muy complicado y uno de los chicos casi solo lo ha logrado, ¿no? Que no está acá ahorita el Piero, que se ha escapado. Y finalmente hemos hecho las santaras, que son como las zampoñas actuales, pero con los colores y la forma como los construían los nazca antiguos, ¿no? Entonces, posteriormente habrá que aprender a tocarlos y a armar una especie de orquesta con todos estos instrumentos. También se han hecho sonajas, ¿no? Sonajas de arcilla, y también se han hecho estas ocarinas que son muy conocidas hoy en día también. Bueno, y con todo esto habrá que continuar. En 8 sesiones hemos construido todo esto y hoy día hemos terminado de pintarlo porque el tiempo casi no nos alcanzó. Y ahí está Piero, el constructor del silbato. Listo, gracias, un aplauso para
pero no, no. Por eso le voy a contar de qué trata este. Está ahí. Bueno, como hemos escuchado a Guille, se trata de reciclar la madera, ¿no? Ya, nosotros utilizamos lo que desechan las madereras, ¿no? La fábrica de muebles, o los carpinteros, ¿no? Que hacen los muebles. Entonces, le damos alguna forma y fíjense cómo está eso, los residuos de la madera. De hecho, son laminitas que no es madera, nada de triple. Y así aprovechamos y le damos las formas que nosotros queramos, ¿no? Se puede hacer de todo en realidad con la madera. Utensilios para la casa, juguetes y diversas cosas, ¿no? Claro, también se puede hacer.